esta mañana. No veo mucho, pero siento que hoy el sol calienta más la panza de mi mamita. Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Quien no lo sepa, no se lo digan. Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida. Que no lo sepan o no, que bien me entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema. No es un buen día. Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo, no temas, ven que esa mujer lo hará muy bien. No habrá un babero, no habrá un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tenerme. Si me escucharas, madre querida, te pediría que no acabases tú con mi vida. Temprano y todavía no he escuchado la campana del colegio. Mi madre duerme, se fue de casa y por tenerme en el banco de la plaza está durmiendo. Tendré un triciclo, perdón, voy a portarme muy bien. Ni leche voy a pedir para dejarte dormir. Yo me quiero alimentar, muy pronto quiero crecer. No necesito un papá, yo te voy a defender. Aquí mamita, lo que hiciste tú por mí, tú con mi vida. Yo no me olvido cuando en el banco tú y yo sentíamos frío. El tiempo ha pasado y hoy me siento muy feliz estando a tu lado. Quiero decirte, madre mía, yo te amo, yo te amo. Voy por la vida, madre querida, y cantando voy por la vida, madre querida. Esta canción, como suele suceder, no la conocía. La primera vez que la escuché, como que, sí, hace unas horas, digamos, me pareció como que no tenía ni pies ni cabeza, pero ya escuchándola, digamos, con calma, de hecho yo mismo había dicho, no, pues como que esto no está a la altura de lo que yo subo. Pero claro que les digo, ya que chequé la letra, el mensaje, como que dije, bueno, es un mensaje bonito, digamos, a favor de la vida, o sea, para no entrar en palabras prohibidas por YouTube o como se llame. Entonces, dije, bueno, está bonita, me la pidió un alumno mío, que, o sea, no, digamos, no es un alumno que conozca yo físicamente, pero sí su nombre lo conozco porque
porque sí es, digamos, de los que ven mis videos y me manda mensajes de vez en cuando. Entonces yo le agradezco porque gracias a él conocí la canción y me gustó lo suficiente. Claro que sí le cambié un pedacito. Yo supongo que no hay problema porque, bueno, el quien la quiera cantar como realmente es, la puede cantar como realmente es. Yo la cambié porque, según yo, ahí no rima bien. Colegio, con colegio, con durmiendo es como rima mejor en vez de con plaza, ¿no? Según yo. Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones y etcétera. Yo sé que la gran mayoría de la humanidad siempre son conservadores, nunca se atreven a nada nuevo, a nada espectacular, a nada mágico, digamos. La gran mayoría de la humanidad dice, no, 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 no le muevas, no le muevas. Todos prefieren, ¿cómo se diría? Malo por conocido en vez de bueno por conocer. Yo he visto, es que de 30 personas que hace poco tuve un problema, que eran como 30 personas, no se hizo una, ni una sola tuvo el valor de ir a buscarme para recuperar un objeto que yo encontré y que dije, estoy en tal lugar, trabajo en tal lugar, bla, bla, bla. Ni una sola persona fue suficiente. O yo les dije, vengan todos si quieren, pero no, 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 no. Según ellos era así como una trampa, ¿no? Entonces dije, órale. O sea, ¿cómo es posible que la humanidad se ha dejado avasallar, se ha dejado envolver por temores, por prejuicios, por estupideces de veras? De veras que pobrecitos, pobrecitos, sus vidas, y les voy a decir una cosa. Supuestamente uno paga sus pecados o sus errores o sus omisiones o como se llame, supuestamente, según lo que yo he leído, que claro, dirían que son pasquines lo que he leído, que son estupideces. Bueno, estupideces contra estupideces, digo, vivir envuelto en el temor, ¿a poco es muy sabio? Yo digo que no. Entonces, las estupideces que yo he leído, en las cuales creo, son en que supuestamente uno paga o te puede, digamos, salir del maldito agujero en que todos estamos, si vive con amor en vez de con temor. Si vive uno con amor, paga uno, como quien dice, pecados con amor, con amor, con amor, con amor y con valor. Nada de estarse escondiendo, me van a asaltar, me van a no sé qué. O sea, no. Vive con valor, o sea, no, 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 chale. Bueno, o sea que no quiero que se me salgan malas palabras, pero bueno. La cosa es que ya me convencí, ya vi que por lo menos en México, o quizá en todo el mundo, la gran mayoría son conservadores. Como tienen temor, quieren que todo se mantenga como esté, aunque esté asqueroso, en vez de decir, bueno, podemos evolucionar, podemos probar algo bonito, algo bueno, ¿qué tal si sería mejor? No, todos están a favor de la porquería, porque eso es lo que gobierna, eso es lo que están acostumbrados, mejor porquería conocida que algo maravilloso. Que les causa miedo, yo creo, ¿no? Yo creo que eso quieren. Bueno, cada quien. Como les digo, entonces, supuestamente, uno paga. Uno paga, supuestamente les digo, según las estupideces en las que yo creo, uno paga con dolor o con amor. Son los únicos dos caminos para evolucionar. Con dolor o con amor. Si ustedes viven con amor, lo más seguro es que van a tener cosas bonitas en su vida. Amor, 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 siempre amor. En cambio, si no, si ustedes se retraen, si ustedes se acorazan, si ustedes dicen, yo no, yo prefiero no relacionarme con nadie, yo prefiero no conocer a nadie, yo prefiero, etcétera, o sea, vivir en una fortaleza, que nadie se meta, etcétera, o sea, no conocer a nadie, lo que logran es que entonces va a llegar el dolor de alguna manera, o por medio de la desgracia de seres queridos, o la desgracia de ellos mismos, o desgracias económicas, desgracias de salud, desgracias de etcétera. O sea, atraen la desgracia porque eligieron el camino del dolor en vez del camino del amor, así de fácil. Entonces, como les dicen, pues cada quien sus gustos, ¿no? Paguen con dolor los que no se atrevan a pagar con amor. Espero que os haya servido y os gustado.
y hasta pronto.